su nuevo programa favorito de preguntas y respuestas de todo el sistema solar. ¡Piki Fruity! Esta es una edición especial de este programa y ahora mismo voy a presentarles a los dos competidores que están muy ansiosos por participar esta tarde. De un lado tenemos a Alfredo, el niño mágico sensacional. Y del otro lado la tenemos a Camila, la mejor de todas las mejores. ¿Están preparados para el juego? ¡Sí! En este programa Piki Preguntas, nuestra audiencia está muy acostumbrada a que le demos nuevas cosas. Y en esta ocasión vamos a darles el juego de Piki Fruity, que consiste en lo siguiente. Yo voy a decir la letra A, por ejemplo, y voy a arrancar a decir el abecedario. Por ejemplo, A, S, D, R. Y uno de ustedes me tiene que frenar. Ah, ¿como el Tutti Frutti? No, no es como el Tutti Frutti, no, Camila. Me da buenas. Se llama Piki Fruity, es otra versión. Señora, bueno, y entonces me frenan y yo ahí digo la letra y ustedes van a tener que dibujar. En la primera ronda, un animal. Perfecto. ¿Preguntas? ¿Cuál es el premio? El premio es la cartuchera intergaláctica como la que tengo yo. Otra. Me encanta tu cartuchera intergaláctica. Pero la voy a la ganar otra, yo. Piki. Yo me lo voy a ganar. No, bueno, ¿están preparados? ¿Están preparados? Estamos preparados. Muy bien. Va a arrancar la primera ronda de Piki Fruity, un juego que nunca jugó nadie. Y voy a decir la letra, me va a cortar Alfredo. ¿Listo? ¡A! ¡Basta! ¡Letra A! ¡Un animal! Y arranca. Se ven muy concentrados. Alfredo saca la lengua como si fuese más falda para poder dibujar. Y está muy concentrado en los detalles. Camila también. Se la ve sudar con este movimiento. ¡Piki Fruity! ¡No! ¡Piki Fruity en el aire, por favor! Lejos de las pizarras, los competidores, lejos. Muy bien. No toquen las pizarras. A ver, Camila, ¿qué dibujó en el Piki Fruity? ¿Qué es, Camila? Un águila. No. ¡Un águila! ¡Perfecto! ¿Por qué él dibuja así? Se parece un... ¿Y qué dibujó, Alfredo? Y yo estaba haciendo un avestruz, pero no alcancé. Porque... No llegó, lamentablemente no llegó. Moraleja. Fuera de concurso. Es que tiene más fuera que de concurso. Muy bien, vamos con la siguiente ronda. Y ahora me va a cortar Camila, ¿sí? Lo que tienen que dibujar en esta ronda es un objeto cualquiera, ¿sí? Vamos, listo. Basta. P. Ah, un objeto no, con P. Perdón. En el aire. Alfredo, ya está haciendo trampa. Ya. Va. Y los competidores arrancan a dibujar. Están muy concentrados. No, no. Siguen dibujando. Alfredo está indeciso. Se viene Piki Fruity. Tiempo en el aire. Retiren sus manos de la pizarra o quedarán fuera de concurso. Por favor, Alfredo, muestre su dibujo. No es un saxofón, es una pipa. ¡Una pipa! ¡Excelente! ¿Y Camila, qué ha dibujado? ¿Una pizza o una pelota? Pero ¡una no. pelota! ¡Excelente! ¡Shh! ¡Muy bien! No está Están terminada. Muy afilados los dos competidores. Esto está muy, muy reñido. Vamos con la ronda definitoria en el concurso más importante de la televisión argentina, Piki Fruity. Y van a dibujar un alimento o comida, ¿sí? Algo de comer, chicos. ¿Se entienden? Bueno, sí. Algo de comer. Bueno, ¿listo? Voy a decir la letra. ¿Quién me va a cortar esta vez? Yo. Bien. ¡A! ¡Basta! Letra M. Tiempo, Piki Fruity, en el aire, ya. Y están muy concentrados. Camila cada vez dibuja más rápido. No se puede creer. ¡Piki Fruity! ¡Piki Fruity! Me salió más lindo esta vez el dibujo. Muy bien, los dibujos realizados. Camila, que fue la primera en decir Piki Fruity, ¿qué dibujó? ¿Mandarina? Señora. Una manzana, Piki. ¿Manzana o mandarina? Muy bien. ¿Alfredo qué dibujó? Es una milanesa. Muy, muy linda, Alfredo. El pan rallado. Y se la nota bien caliente, bien caliente, porque tiene humito. Muy bien, y la ganadora de la cartuchera intergaláctica es Camila. ¡Aplausos para ella! No, se escuchan las hordas de gente afuera diciendo ¡Camila! ¡Camila! Y todos la quieren mejor, entrar. Todos quieren entrar a competir. Sí, chicos, ¿saben qué? ¿Qué? Me cansé ahora yo. Ay, a mí me encantó este dibujo. Pero ¿saben Digo, qué? Este juego. Escuchame, Camila. Yo ya se me reocurrió algo para mi programa de hoy. ¿Qué cosa? ¡Síganme! Mi programa
chicos, mi programa. Prepárense. Pónganse derecho. Sí, empezá. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Piki Visión. Conmigo, Piki Velázquez. El programa de hoy está lleno de juegos. Vamos a hacer una lista larguísima para combatir el aburrimiento de los mejores juegos que existen. ¡Mírala! Cacá, ¿a qué te gusta jugar a vos? Con ¿A pintar qué cosa? Un libro. ¿Y qué te gusta pintar en ese libro? Dibujo. ¿Y con qué pintas? Con témperas, corazones y lápices y fibras. Mía, contanos a qué te gusta jugar. A los juegos de mesa, andar en mi bicicleta, jugar con mis amigas y jugar con la U. ¿Cuál es tu juego favorito, Milton? Los cañones de tiro, y los dinosaurios, y apabazo y el tiratatón. ¿Podés contarme cómo se juegan? Hola. ¿Cómo es tu nombre? Bautista y Agustín. Hola, Bauti. ¿Cuántos años tenés? 5. Pau, ¿nos querés contar cuál es tu juego favorito? Jugar a los dinosaurios. ¿A los dinosaurios? ¿Y cómo se juega eso? Jugar a los tamívoros, a los herbívoros, también a los que tomen peces. Se llama T-Dead. Este es un estilosaurio. Es pterodáctilo. Los pterodáctilos tienen hasta unas pequeñas manos en una tola y una bota. Hola, me gusta jugar a la pelota, me gusta jugar con una pelota de fútbol. Me gusta jugar a la toca, me gusta jugar al congelado. Me gusta jugar con los camiones, me gusta hacer carrera de policía. Comparto mis juguetes. Esto, bueno, chao, hasta la próxima. Creo que con la lista que tenemos vamos a tener como para jugar hasta dentro de 20 años. Sí, yo soy un gran inventor de juegos, ¿sabían? Les cuento, tengo un montón, mirá, les voy a decir. Pero para Alfredo, porque tu lista es muy larga. Mejor, ¿saben qué, chicos? Vamos a ir a ver el ¿sabías qué? Y después nos seguís contando, Alfredo. Bien. Bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Florencia. Soy profesora de nivel inicial y licenciada en primeras infancias. Actualmente me encuentro trabajando en la escuela Dr. Dalmacio Vélez Arfiel, número 13. Y hoy les quiero contar un dato curioso. ¿Sabías que hace mucho, mucho tiempo atrás los abuelos jugaban a saltar la soga, al gallito ciego, a la sillita de oro, a la balita? A veces jugaban con el trompo y otras veces con el valero. Y también tenían muñecas que eran de porcelana, que con ellas salían a pasear. Y los días de mucho, mucho viento, salían al parque y a la plaza en familia a remontar el barrilete o la cometa. ¿Te animás a preguntarle a algún familiar a qué jugaban? ¿Y ustedes? ¿A qué juegan?